Sí, las mujeres. Terrible. Ah, se escucha el micro. Hostia. No sabía. Madre, soy gilipollas. Un momento. Es que no sé, se supone que no debería escucharse. Me pasa que hablo sola, perdón. En fin. Y ahora no se me escucha. Vaya por Dios, ahora no se me escucha. Vamos a hacer como que esto no ha pasado. Vaya. Bueno, empezamos de nuevo, ¿vale? 3, 2, 1. Buenas noches, Moonies. It's Mooning Time. Vamos a tirar por Juan May hoy. Nada, o sea, terrible. Es lo que pasa cuando. Es lo que pasa cuando te va mal la cabeza. Nozomu, la mejor streamer. Muchas gracias. Si Cristóbal que no te viese, diría Santa María, pero ¿qué pinta tiene esa niña? Oye. A ver, que estoy mal en la cabeza, ¿vale? Pero. Nada, terrible. A ver. He vuelto a jugar que está rey después de yo que sé cuánto tiempo. Y. XD. La verdad es que primero. Quiero probar los personajes porque no los he probado aún. Pero, voy a bajar un poquillo el volumen de juego porque tengo un poquillo alto. Vamos a probar a Ruan Mei. O sea, es que necesito bastante a un personaje de hielo. O sea, porque tengo una tablita de personajes que necesito. Y pues, necesito a Ruan Mei porque, según la tier list que uso, es como que es buffer. Y qué rayos, entonces necesito una. Una de este tipo. Y es que encima, ¿qué pasa? Que es guapísima. En plan, yo la veo y me pasa que. A ver, yo no pedí ser gay, ¿vale? Lo siento, pero es que. Es demasiado bonita, ¿vale? Es muy bonita. La adoro, me encanta. En fin, lamento mucho que se enterara de esta forma. Nunca quise decepcionarlos así y estoy bien operada, pero entienda que no fue mi culpa el hacer con un culo de. No pasa nada, Kumo, yo te lo permito, en fin. Espérate. Madre mía. Madre mía, increíble. Y esta vez si vas a jugar bien, oye. Que no juego tan mal, ¿vale? A ver, que no soy tan mala, pero. A ver, potenciación, ¿qué es esto? A bufar, venga. Tengo el juego altísimo, bro. A ver, Ruan Mei, no voy a leer esto. Qué bien. ¿Qué hace esto? Aumento de daño. Ah, guay. Vamos a probar. A Suso ya sabes cómo utilizarlo, así que ni tan mal. A ver, apoyo, ¿esto qué hace? Ruan Mei tiene sobretono. No sé qué sobretono. Tras usar su habilidad básica. Cuando Ruan Mei tiene sobretono, aumenta el daño y la eficiencia de la rotura de la vida de todos los aliados. ¡Ah! Pues genial. Pero eso es habilidad básica. La básica es esta. De todos los aliados, pero. El bufo. Ah, vale, el bufo se va a aplicar a ella, vale. Y ahora. ¿Y qué hace el Burst? ¿Qué hace esto? Espérate. Ahí no puedo ver qué hace. Espérate. Espérate. Aumenta la. Pen. No sé qué es la pen. Supongo que penalización. De la resistencia de todos los tipos, de todos los aliados y sus ataques infligen flores de ciruelo rotos en los enemigos. No he entendido nada, pero qué bien. ¡Ay, qué bonita es! Es que la adoro, es guapa, adoro su estética, es literalmente mi novia, la adoro, en plan. ¡Ay! ¡Pumba! ¡Hala! ¡Pum! Vale. Creo que el bufo sigue, así que podemos atacar normal. Ah. Pues sí que ha dado golpe eso. Sí, ya se ha terminado. Nada, pues. Tremendo.
Guapísima, mi novia. En fin, Blade. Blade ya sé cómo usarlo, pero voy a probarlo igualmente porque quiero las gemitas gratis. A ver, vamos a ella. Vamos a Regis. Shadow the Hedgehog. Es que, ¿sabes qué es lo gracioso? Es que este pibe ve su paleta de colores y es la paleta de colores de Shadow the Hedgehog. Es literalmente Shadow, o sea, es que la pose y todo es como en la intro de Shadow the Hedgehog cuando Shadow está encima, cuando Sonic está tirado en el suelo a punto de morir, si Shadow tiene la pistola, da las mismas vibes, tío. Es que es Shadow the Hedgehog. Necesito a Silverwolf diciendo, I've come to make an announcement, Shadow the Hedgehog. Es que lo peor es que lo haría. Silverwolf directamente diría eso y Blade estaría en plan, ¿qué? En plan, adoro a Silverwolf. Lo que sí que lo adoro es esta señora, en plan, me cae más mal esta tía. Se voy a pegar igualmente. Me da un poco igual si me muero, en verdad. Total. Oh. No sé para qué te acabo, en verdad. A ver, vamos a potenciar a Blade. Eso, es muerte. Dale, a ver. Es que es muy edgy, tío. Es totalmente Shadow the Hedgehog Kini. Uy, esta señora. Gracias, Blade. En fin. Sigo sintiendo que el juego está muy alto. Tengo el ordenador literalmente a 4 de volumen ahora. Ah, vale, están todos curados, así que genial. Toma, muere. Pues no se ha muerto. A ver. Es que me cae mal esta señora, tío. Vale, genial. Dale, nada más, ¿qué más? Vale, luego está. No me acuerdo tu nombre, Sueyi. Es verdad, esta me acuerdo que la vi una vez cuando estás haciendo la misión, esta la vi. ¿Qué es esto? Ah, claro, porque no he jugado estos eventos, qué bien. En fin. Juego es mona, pero. No sé. No, es que no sé mucho sobre el personaje. Pero Sueyi me acuerdo que la vi en la misión esta de Luofu, cuando estás con Dangen. Puedes jugar como Dangen y están como. Xiuxiang y Luoka. Luocha, como queráis, porque sé que hay gente que lo llama Luocha, pero es que yo me acostumbro a escucharlo en inglés y pues. Luoka. Pero en fin. Es que me acuerdo que la vi y es en plan, ¡ay, qué mona es! Y luego como desapareció por la cara, me acuerdo que acabé pensando que simplemente sería un NPC y que no la volvería a jugar, pero es que es en plan, los NPCs tienen tan buenos diseños en este juego y pues nada, resulta que acabo siendo jugable. Soy destrucción, ok. ¿Qué hace? ¿Es una espada? Que es como que da un putazo, pero tiene forma de espada o algo. O es una daga, no sé. ¿Y esto qué es? ¡Eh! La adoro. Lo único porque su pelo tiene como tres capas distintas. De distinto color. En plan, qué fantasía. Qué fantasía de pelo, en verdad. ¿Qué? Qué bien, vamos a matar a esa persona. Fin. Ay, no, la elevada. Qué mal me caes también. ¿Sabes qué es lo peor? Es que es en plan, Ifébil, White Hot. Ay, esto no me acuerdo de su nombre. Creo que la probé una vez, pero. Vale. Es que esta me cae más mal porque he tenido que reinventar su batalla un montonazo de veces. Y aún no me la consigo pasar. A ver. En general la mayoría de NPCs me caen mal en este juego, en plan. ¿Por qué son tan. No sé, me caen mal en general. La ráfaga que hace, siempre me da gana. Sí, en plan. Venga, probamos con esto. ¿Qué hace su? Inflige una gran cantidad de daño cuántico en un enemigo. Este ataque ignora los tipos de debilidad y reduce la firmeza del enemigo. Además, causa más daño cuanto más firmeza consuma. No sé qué es firmeza.
Adoro como literalmente hace y lanza la lanza por la cara porque puede, porque sin más. ¿Esto qué hace? Velocidad de un aliado. Pues mira, de Ron May, venga. Ah, no, esto no es Ron May. A ver. Tú va fuera, que me caes mal. Pum. ¿Eh? Ojo, así acá. ¿Eh? Y me han dado un... me ha acabado un logro y todo. Bueno, pues dos personajes, mira, los... Voy a probar a Marzo y a Tingyun, ya que estamos. Vamos a marcarnos un speedrun. O sea, no técnicamente speedrun, pero... En plan que no tengo por qué leer las habilidades ni nada. A ver, venga. Que estos no son tan difíciles, creo. Marzo, pues... Vamos a ponerle simplemente escudo a ella y ya está. Técnicamente puedo poner escudos a todo el mundo con Marzo, porque esta vez no estoy con Clara. Porque cuando estoy con Clara siempre me centro en ponerle simplemente los escudos a Clara y ya está. Es terrible. A ver... Lo malo es que se me van a gastar los puntos de habilidad tope rápido. Vamos con los cubitos. Bomba, afuera. Nah, adoro Estel, en plan. Es literalmente mi reina, en plan. Es buenísima, me encanta. Pum. Hala, venga, para afuera. Vamos a seguir y ya está. Oye, ¿por qué? ¿Por qué Estel tiene tantos buffs? ¿Por qué está tan bufada de ataque por la cara? En plan... No tengo ni idea de qué he hecho, pero ojalá fuese así siempre. Me acuerdo que había una temporada en la que estaba usando a Estel como mi main. Pero ni así más. Ay, estos son fáciles. Pero me caen fatal estos, porque siempre te ponen el escudito cuando terminen de atacar. Y son más pesados estos. Porque tienes que... O sea... Tío, es que estos son todos pesados. Porque este te pone escuditos y este te cura. Qué pesados todos, en verdad. Vamos ya, venga. Vamos a... Voy a quitar primero a los que curan. Ah, igual tendría que... Es que no quiero que se curen, ¿sabes? Porque luego empiezan a curarse y tienes que dejarles toda la vida de nuevo. Y qué pereza, en verdad. A ver, ya tenemos esto, así que... Viola. Voy a tirar con este. Ala, venga, uno fuera. Apoyo. Joder, venga. ¿Ves? Es que estos se curan. Me cabrean más estos, te lo juro. Es que, de una manera, los enemigos que se curan es en plan... Que vale que yo me curo todo el rato por la partida, pero no te he dado el derecho a que tú te cures. En plan, ubícate, nena. No estamos en un doctor ni nada, como para que puedas pagarte un seguro de vida. O algo por el estilo, ¿sabes? Voy a dar con para allá. Se prepara y le rompe el escudo a este. Y ahora, pues con este, con esto. Y venga, más daño por aquí. Sin buffos esta vez. Pumba, afuera. Venga. Gracias por haberte muerto, supongo. En fin. Salón olvidado, esto no lo voy a hacer aún. Tengo que hacerlo luego, pero... No, aún no, aún no. ¿Qué misiones diarias tengo? Victoria de vida 5 veces, vale, piola. Muchas, muchas gracias. Estos son los eventos. Me va a dar tal cosa tener... Eso, tengo mensajes sin leer. Espera, los mensajes se leen con P. Ah, vale. Erta, tengo buenas noticias. Ron May está en la estación espacial. Puedo verla, quiero pedirle que salga conmigo, ¿sabes? Pregúntala a ella. Ok. Me pedí que viniera junto con Tornillion para hablar de algunos asuntos importantes. Vuelvo cuando estés libre y preséntate. Así sabrá que eres la persona que ha estado probando el universo simulado. Recuerda tratar a Ron May con respeto, no es alguien que puedes ver todos los días. Le dejaría pisarme y si lo hiciese me agradecería. En fin.
No tomo un guay, algo de lo que me gustaría ver contigo. ¿Tienes tiempo? No. Vamos a ser amables. Verás, mi hermana menor acaba de llegar a casa después de una expedición científica. Quisiera regalarle algo. ¿Qué crees que sea adecuado? Es que no sé qué le gusta a Lynx. ¿Qué le gusta? A ver. Me avergüenza decir esto, pero no estoy muy seguro. Ah, qué bien, yo tampoco. Solo sé que la presiona sus expediciones de investigación. Tengo una idea. ¿Y si le regalan un nuevo juego de equipamiento para sus expediciones? Está bien. Una mala idea. Mientras a ella le guste. A ver, tienes razón. Gracias por ayudarme a ordenar mis pensamientos. No, no he dicho absolutamente nada. Me voy a dar usted el regalo, nos vemos. Vale, gracias. Voy a hablar con mujeres, no me interrumpas. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay! No sé por qué Dangel me ha mandado esto durante mis observaciones diarias. He observado algunos materiales nuevos que parecen pensamientos sellados. O sea, he mostrado una flexibilidad que va más allá de las limitaciones de una única vía. Según mis observaciones preliminares, conjeturo que esto podría tener algo que ver con el jardín de los recuerdos o el enigma. Ya los he incluido en los archivos y he guardado algunas muestras que te resultan interesantes. No tengo ni idea de qué es esto, pero lo quiero beber. Problemas nada y. Qué bien, me han dado una tartita. Es muy mona. Me encanta. Una pena que no pueda comérmela. Terrible. Pasajera no Zomubu, el 31 de diciembre del calendario de Trazacaminos es tu cumpleaños. O al menos esta fue la fecha en la que, pusiste tu perfil Trazacaminos. Como revisor, no podría olvidarme. El Espejo Astral es un lugar de unidad y amistad. Y por supuesto que debemos celebrar un día memorable como este. Toma este regalo es para ti. Recuerda que aunque partimos desde lugares distintos, el expreso siempre tendrá las puertas abiertas para ti. Lo único que tienes que hacer es mantener vivos tus sueños trazacaminos. Pues nota, esto no está hecho con la máquina sentenciadora, así que cuídalo. Vale, muchas gracias, Pompom. Lo cuidaré muy bien. ¿Y por qué chuchas me lo mandaste a las 7? Ah, bueno, me lo has mandado hoy. Qué bien. Muy bien, gracias, Pompom. Yo quería hacerle a lo Gaslight, a lo. ¿Acaso te olvidaste de mi cumpleaños tal y cual? Pero me ha salido mal. Anyway. Gaslight. Gatekeep. Girl boss. Anyway. A veces me acuerdo de manera tope random, me acuerdo de la vez que hice con Tacos y con Chris el match de Gaslight, Gatekeep, Girl Boss. Y no sé, me hace gracia. Logros. Chucha. A una batalla con el equipo que incluye a Hanya y a Suelli. Ah, gracias. Logro gratis. Evento especial, esto me lo abro en Chrome y no voy a jugarlo ahora. Sé que he terminado hoy, si eso lo jugaré más tarde, pero no ahora en stream. Fábula de las estrellas. Quitar el audio. En fin. Bueno. Bueno, creo que ahora es el momento que todos estabais esperando. Y es a ver qué tal me va en el gacha. A ver, tengo un poco ahorrado, así que espero que vaya bien. Detalles. Creo que es la primera vez que voy a tirar por gacha en stream, en verdad. Historial. Mira, suscríbanse a mi canal. Eso es, gente. Suscribiros a mi canal de Twitch para no perderos ningún tipo de contenido. Activar las notificaciones en YouTube para no perderos ningún tipo de vídeo. Qué cringe. Vale, 10, 15, 20, 25. Vale, tengo Piti 26. Y tengo. Espérate. Tengo que ir a la tienda aún para canjear las recompensas. Estas no. Esto. Chipi. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi. Ah, que no tengo suficientes. Ah, vale. Bueno, da igual. Vale. 22. Bueno, ya me los compro, mira. Tengo en total 36 deseos. Vale, 26 más 36. Espérate, que hace años que no hago mates. 6 más 6 es 12. Llevo uno más. Entonces 2 más 1, 3. Más 1, 2, 3, tengo 60. 62. Dale, piola.
Vamos ya. A ver si sale pronto. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi. Vale, esto es 5 estrellas. Muy bien, Tingyo. Viola. A ver. Chipi chipi chapa chapa dubi dubi da ba da ba rico. Vale, nada. Marzo. Qué bien. Vamos allá. Chipi chipi chapa chapa de. No. Otra marzo. Podría salirme Shueye por lo menos, ¿no? Ahora vamos con singles. Nada. Mediación. Me da las vibes de Hernán poniendo en Twitter. ¿Cómo era? Era reflexión. Vibes de Hernán poniendo reflexión. Nada. Nada. A ver, tres deseos. Nada. Venga, dale. Nada. Y finalmente, absolutamente nada. Qué bien. Reflexión. Para pensar, amigos. En fin. Supongo que tengo Eidolones en marzo y tengo una hora. ¡Ay, me encanta esta! Tiene como la. Tiene el peace sign. Eso lo hago demasiado en las fotos. Es que la adoro. Es súper mona, me encanta. Woman kisser. Tingyun ya me. No sé, me hemos pedido miedo, en verdad. Anyway. Ok. Bueno, pues. Es que tengo como un planner de. Hay como una app que se llama Silly Planner, que no sé. Y pues aquí pues apunto las cosas que quiero. Hola, ¿are you winning? No, Meli, no andamos winning. Acabo de tirar unos 36 deseos y no me ha salido nada, salvo constelaciones de, bueno, Eidolons de marzo y Tingyun. Pero piola, creo, no sé. Anyway. Vale, en mi planner tengo hacer las misiones diarias. Y las diarias que me quedan son consume 120 puntos de poder de trazacaminos si completo una misión diaria. Pues luego, como voy a gastar esto de trazacaminos, pues piola. Esto de llevar los cascos en stream me duele de una manera, no puedes imaginarlo. Pues bueno, mi siguiente es hacer una misión normal o jugar un evento. Voy a poner misión. Barra. Chucha, déjame editarlo. Misión barra evento. Y esto lo haré luego cuando termine las otras. Vale. Universo simulado. Vamos a probar el universo simulado. ¿Qué cosas tengo para farmear el universo simulado? Bueno, igual antes que todo voy a probar primero el salón olvidado. A ver. ¿Qué es esto? La edición de la tienda de joyas valiosas. ¿Qué es esto? Ah, bueno, claro, tengo que pasarme primero ciertas secciones. ¿Pero qué más me han puesto aquí? Recompensa actualizada, ah, claro, del universo simulado. ¡Qué bien, qué bien! Ya jugaremos luego el universo simulado. ¿Deseas entrar en el salón olvidado? Entrar al salón olvidado. ¿Qué es esto? Joyas valiosas. ¿Qué chuchas es esto? Ah, vale. Cosas que no puedo conseguir porque soy mala jugando al juego. Genial. A ver. Vale, aquí voy a ir con mi mismo team porque me lo voy a pasar. ¡Ah, qué bien! ¡Ahora te lo guarda! ¡Qué bendición! ¡Por fin! ¿Tienes idea? O sea, he tenido que llegar al punto de apuntarme el equipo que estaba usando en un puto papelito para que me acordara de ponerlo porque tengo. O sea, tengo memoria a corto plazo. O sea, puedo acordarme de todos los fandoms de Snapchat que quieras. Puedo acordarme de un montón de copypastas y de memes. Pero no puedo acordarme de ver un momentito la pantalla de equipo y luego ponerlo aquí. No puedo acordarme. Así que hayan puesto esto aquí, que se te guarde el equipo, es literalmente. Estoy muy feliz ahora mismo. Muchas gracias. Ay, Dios, me están doliendo los oídos de tanto. Voy a ajustar mis auriculares. Voy a poner los flojitos. Para que no me duela tanto. La verdad, si no oigo tanto el juego, pero en fin, vamos a poner defensa, apoyo,
Y... catapigum. Vale, con este tengo que acordarme de usar la ulti de Serval cuando estén las mierdidas estas que explotan porque me caen mal. Creo que Hook tiene más daño esta vez, así que voy a... vamos con Hook, venga. Hook DPS. ¡Hora, hora, hora! Vamos, sí. Vale, lo malo es que no tengo healer en este equipo. Pero aunque me maten a una persona, pues... coño, que tienen eso. Eso de que cura, vaya por Dios. ¿No podrías explotar? En fin. Vamos a deshacernos del que cura. Vale, a mí me gusta guardar por lo menos un puntito. Unos dos puntitos así, porque así tengo por lo menos a... para usar las... ¿cómo digo esto? A usar el buff de Tingyun y el escudo de Trailblazer. Mira, así pues puedo guardar puntillos. A punto de explotar. Mira, pues explota si quieres. Mira. Explota. Explota, explótame, explota. Explota, explótame. ¿Cómo era esa canción? No me acuerdo. Pum. Vale, venga. Vale, tengo que acordarme la ult de Serval para cuando invoque a los cosillos estos que explotan, porque si no luego me explotan en toda la cara y no quiero eso. Ahora. Dale, mira. Morite. Pues no se ha muerto. Venga, vamos a bufar. En verdad lo bueno de este equipo es que no gasta muchos puntos, en verdad. Así que está muy bien. A ver. Espero esta vez conseguir las 3 estrellas, la verdad. A ver, vamos a probar. Tienen aún tiene los focos siendo. Gritos y coleando, así que venga. Vamos a hacerle focos a este. A ver. ¿Tú de qué vas? ¿Tú de qué vas? O sea... ¡esto no me ha pasado antes! ¡Esto no me había pasado antes! No, no, o sea, no, 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 me parece muy mal, no, 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 no cuenta, no vale. Voy a seguir la batalla porque tengo que seguir la batalla, pero... hola, Yoji, hola. Estamos intentando no enfadarnos con este juego, en verdad, porque acabo de empezar esta batalla y pues ya me han matado a dos personajes y no tengo ni idea de cómo, por lo que voy a salirme, porque creo que ya voy a perder esta. Yipi. Qué guay, ¿no? Bueno, lo he intentado, eso es lo que cuenta. Ok. Pues al universo simulado. Y el tutorial de la plaga. ¿Lo de la plaga? ¿Alguien sabe de qué es esto de la plaga? Porque no sé si puedo farmear cosas ahí o si me se va a bloquear cierto, por cierto tiempo el universo simulado por... esto. Es que te enfades buscar chistes malos en Google y leerlos. Venga, de una. Chistes malos. De Business Insider España. 195 chistes malos y cortos tan malísimos que al final dan risa, supongo. 195 chistes malos y absurdos que de forma inexplicable lograrán hacerte reír. Vamos a ver. A ver, pero ponme los chistes, ¿no? 65 chistes cortos, muy malos y tontos, pero sin pasarse. Vale, a ver. Me sacaron del grupo de WhatsApp del paracaidismo. Se ve que no caía bien. ¿Sabes cuál es el problema? Que yo soy más de hacer paracaidismo sin paracaídas. Ese es el problema. En fin. La plaga es un universo siempre lo más complicado. Ah, vale, vale, vale. Muchas thank yous. Jaja, lo pillas, sí, lo pillas. Verás el tutorial si te lo saltas y... no. Es que no sé qué es esto de oro y maquinaria.
¿Esto está permanentemente o...? Creo que leí antes que estaba permanentemente, pero ni idea. Si está permanentemente, pues me da un poquillo igual. Bueno, vamos al universo simulado, venga. Pi piri piri pi piri piri pi piri piri pi pop. Las copas de votos actualizadas. Gracias, Erta. Vale. ¿Qué tengo para farmear para el en el universo simulado? Vale, a ver, tengo para farmear en el mundo 6, en el 3, en el 7 y en el 8. Vale, tengo más fa personajes para farmear en el mundo 7 porque necesito. Un momento. Un momento. Ya tengo tantos personajes puestos en mi planner. No, voy a quitar algunos. Porque no deberían estar ahí por algún motivo. Algunos. Vale, a ver, voy a quitar todos. Y poner los que estoy usando para mi. Bueno, no, de hecho, igual debería mejorar también los que estoy usando para historia. Así que voy a dejarlo igual, voy a dejarlo igual. Vale, pues necesito farmar el mundo 7 para. Para Tingyun, Sele, Jingyue y. Y Vivitor Lunae. O sea, esto voy a preguntarlo. O sea, ¿es mejor que me centre como en un grupo de personajes en concreto? ¿O debería, yo qué sé, centrarme en un personaje sin más y ya está? El ciervo, literal, qué asco. Me da un asco. Ese me da un asco. Es que. ¿Tienes idea? Me estaba pasando el universo. O sea, tengo el mundo 7, de hecho, el universo simulado. Lo tengo aquí guardado porque me lo estaba pasando el otro día. Todo joya, todo bien, genialítico. Pero es que luego aparece el ciervo, empieza a sacarse vida de yo qué sé dónde. Y no sé, me da un asco. Me da un asco. No, es que todo bien, y llega el ciervo. Es que literal. Es que el maldito ciervo, tío, me cae más mal, me cae más mal. Asco. Me da un asco. Bueno, mira, pues creo que voy a ser una persona normal y voy a centrarme en buildear a un personaje a la vez. Así que, bueno, gente, creo que nos toca buildear a Invivitor Lunae, ¿vale? A este motherfucker. Que mola más que. Yo qué sé. Es que este. Es literalmente el meme de Dangeng, de Cooler Dangeng. Es literalmente eso. Ya voy uno por uno, pero porque me da toxi, ¿no? Tiene sentido, en verdad. Pues ir uno por uno, porque creo que es la mejor manera de buildear, ¿no? Porque si me centro muchos a la vez, voy a acabar buildando siempre lo mismo y ninguno va a hacer daño al final. Así que venga, vamos por Invivitor Lunae. Y para esto tengo que farmear en el mundo 7, efectivamente, porque necesito la quilla rota y la arena rutilante. ¡Qué gracia me hace todo esto! En fin, vamos allá. Para los artefactos de Dungeon necesito. Vale, aquí necesito una esfera de daño imaginario y una cuerda de porcentaje de ataque. Y luego, pues, substats, pues ya no sé, tengo varios apuntados. Tanto velocidad como crítico y ataque porcentual. Así que venga, vamos a farmear por rail. Vamos allá. Vale, este es el equipo que estaba usando el otro día, así que creo que voy a seguir igual. Espérate un momento. Es que siempre me miro a ver qué bendiciones me rentan más para cada universo simulado, porque me informo mucho a la hora de literalmente hacer equipos y todo esto. Siempre estoy a lo buscando en plan. Guías o me leo siempre wikis de cómo buildar personajes o veo vídeos de todo porque me quedo siempre a lo. Vamos a buildear. Y pues al parecer no. En mi página web de confianza no hay ninguna para. En ninguna guía como para. El universo 7, pero no me acuerdo. Creo que escogí bendiciones de cacería la otra vez. Espérate, voy a buscar un momento. Que me acuerdo que tenía otra. Es que tengo un documento y todo con recursos. Y a veces me pongo a escribir y todo, que me renta más para pa personaje. Basado en la información que recolecto de todos. Espérate. ¿Dónde está? Para que os hagáis una idea. O sea, lo he mencionado al principio del stream, pero tengo una tablita de Drive. Me he hecho un hojas de cálculo en Drive y tengo algo.
Personajes, en plan, tengo arriba puesto el tipo de personaje, lo físico, fire, ice, lo tengo en inglés por algún motivo. Y luego tengo los roles, a lo DPS, de buffer, o que te da vida y todo. Y aquí apunto, por ejemplo, si tengo un debuffer de hielo, pues apunto que tengo uno. Y pues he decidido tirar por Ruan Mei porque no tengo ningún buffer que sea de hielo. Entonces, pues me baso en esto para tirar a los personajes y así pues me ahorro el tener que tirar impulsivamente. O también me voy a las estadísticas, porque hay una web que se llama Pridewen Institute. Pero escriben como PridewenGG, no sé si la conocéis, pero no. Aquí tienen como unas estadísticas de jugadores, de qué personajes se usan más en el Memory of, que ellos se lo han olvidado. Y pues aquí pues veo básicamente las estadísticas, cuáles son los que más se usan. Y pues si veo que, mira, están usando mucho a Ruan Mei también, así que me voy a rentar tirar por ella. Y pues aquí veo más o menos el uso. Si tiene más del 50%, pues voy a tirar por ese personaje. Pero si no, pues entonces ya no me renta muchísimo. Remy es como el Kazuha, pero de estar rey y te hace hasta un zumbito de naranja. Literalmente me acuerdo que tiré por Kazuha y... O sea, me gasté como 300 euros en el banner de Cleave. Quería mucho a Cleave, ¿vale? Y eso fue uno de los momentos en los que gasté impulsivamente. Y luego pues no me salió Cleave, me salió Diluc. Pero luego pues hice una tirada... así, por la cara, hice una... Una pool de 10 de jajas en el banner de Kazuha, me salió Kazuha. Era en el primer banner de Kazuha, o sea, era básicamente cuando la gente empezaba a decir: no, es que Kazuha es Sakarosa 2.0, te sirve mejor, es mejor Sakarosa porque es free to play, si la tienes AT6 es mejor. Y resulta que Kazuha ahora es de los mejores personajes del juego. Entonces, pues no me arrepiento de haberlo sacado. Además, me gusta bastante su diseño y todo. Vale, pues. Creo que voy a seguir con este equipo. Y vamos a tirar por cacería. Cacería siempre. O sea, cacería con Sele es una burrada. O sea, siempre me gusta pillar la bendición primero. Cacería, venga. Vamos allá. Me gusta mirar por todos los rincones, a ver si hay algo. Yo voy a spam de congelados contra el ciervo. Ostras, también estaría bien, en verdad. A ver, me gusta atacar siempre los del medio. A ver, vamos ya. Es que no sé, siempre sigo como maneras muy, a lo, entre comillas, lógicas, yo qué sé. Por ejemplo, siempre curo a los personajes cuando... Cuando en la vida la bajan por debajo del número de vida que tienen, a lo... Eso, y luego pues uso las ultis que curan cuando hay un personaje por lo menos que tiene menos de la mitad de la vida. Y siempre me baso en ese tipo de cosas. O sea, generalmente me suele ir bien, pero no me ha salido ninguna bendición de cacería por lo que no me está yendo bien. no sé qué otras bendiciones debería usar. Tal vez abundancia para un poco de bono de cura o así. O preservación. Pero ¿cómo se llamaban estos? Reminiscencia. No, conservación. Pues igual tiro por conservación o abundancia. O sea, tiene un escudo, tiene una pequeña. Vale, genial. Porque trae verse de escudo a todos. Mira, cacería. Vamos allá. Es que yo me centro muchísimo en conseguir las. Todas las bendiciones que puedo. Para básicamente luego ir a tope a poco con los bufos estos que te dan, entonces pues... Básicamente sí. No me centro mucho en conseguir los objetos porque puede ser un hit or miss, literalmente, en plan... Puede irte muy bien o muy mal con los objetos raros que te dan. Y se le sigue reventando como siempre. Gaslight, Gatekeep, Girl Boss... Sé que mis personajes no están bien buildeados, pero igual... Sele es que... Me pasa que soy Brownie aquí y pues veo así. Y es que me encanta Sele, tío. Vale, ya está, primer buzo de cacería, genial. Bueno, aquí tenemos esto para los objetos, para los fragmentos. Vamos con Pela. Cállate. Adoro como Pela cuando lanza el ataque simplemente dice, cállate. O sea, lo hice más a lo
forma, algo que dice como Shizukani, que sería básicamente como silencio, así. Pero es que me hace gracia pensar que simplemente va y dice ¡cállate! Es gracioso, no sé. Sele, me encanta todo su gameplay, como diseño, como todo. Literalmente, Sele es una reina. Es la mejor. La adoro. Puedo confirmar que literalmente a Sele me hizo este primer desde la primera. Desde su primer banner. O sea, ahora creo que no me iría tanta Sele. De hecho, es que no la he puesto en la historia porque ahora pues no me puedo pasar una parte del Luofu. Así que me he tenido que poner en Victor Lunae porque tiene la habilidad y todo esto y todo, pero. Sí, verdad que creo que personaje que Sele es el que más he buleado. Cuando un enemigo se congela, los siguientes ataques que recibirá serán golpe crítico o aumentar a cierto efecto personaje. Creo que a cierto efecto. O sea, no entiendo mucho el cierto efecto, pero creo que es bueno, así que voy a ponerlo. Es que, a ver, ahora solo tengo un este de hielo, entonces pues. A ver. Yo siempre tiro por batalla porque puedo conseguir más bendiciones, pero no sé. No sé a ver hasta qué punto eso es rentable, la verdad. A ver. Oh, ya. Yeah. Sele asesina. Vamos con los cubitos. Ataca. Exterminar. Exterminar. Si tiene menos vida. Venga. Eso, se ataca bien, venga. Exterminar, pero no hemos exterminado por completo. Ah, vale. Vale. Y hola. La verdad es que intento ahorrar todo para lo. Tanto como ultis como. Como los puntos y todo para cuando vaya a ir contra el jefe tocho, en verdad. Así que. Y hola, en verdad. Todo muy bien. Ay, podría haberlo matado, pero no lo he matado, así que. Bien, dale. Genial. A ver, cacería. Pígara. Vamos con otra batalla. No hay nada que me deje por aquí. No, no hay nada. Vale. Genial. Batalla. La batalla ya empezó. El mundo muy cuadrado. Creeper y zombies a línea de fuego donde sangre derramo. Mírame de frente, me escondo para la muerte. En fin, vamos allá. Slay. Pum. O sea, creo que debería buildear mejor a mis personajes porque. O sea, he leído. O sea, creo que lo leí en Reddit por ahí que el farmeo en Honkai Star Rail es como más generoso que en Genshin. Pero no sé, es que tampoco sé qué probabilidad tiene de que se salga ciertos substats cada X tiempo. Podría haber matado a ese con Sele, pero no lo he hecho, me ha salido mal. Pero ñe, sin más. Wow, me acuerdo que una vez me tocó una bendición tope rota de abundancia, que era básicamente que cada vez que un personaje cura a otro, se aplica a todos. Y eso con Bailu es una locura, porque Bailu cura tres veces. Entonces cura tres veces a todos los personajes, y eso es una burrada con Bailu. A ver, vamos a cargarlo a este. ¿Cómo se llama? Así. Genial. Lo guay es que puedes dejar farmeado y recibir otras cosas. Literal. En plan, es que literalmente eso ha salvado partidas. En plan, Bailu con eso, rotísimo, hermano. No tengo mucho que curar. Bueno, podría haber curado Trailblazer ahí, pero no la he curado. Una pena. Vale. Voy a curarme este. Fuera de habilidades. Tú también fuera. Venga. Voy a curar un poquillo. En verdad el Quantum hace bastante daño, ¿no? En plan. Sobre todo porque luego está lo del trancazo, creo que es. No sé, no lo he leído bien. Pero creo que hace bastante daño.
Piu, piu. A ver, tú para afuera, enredo. Normal. Me hace gracia pensar en Hernán diciendo no soy hetero, soy normal. Es que maldito Hernán, tío. Literalmente mi ídolo. Vale, creo que a los que les queda poca vida voy a centrarme en cargármelos con Sele. Porque así luego puedo atacar a los otros. Jugadores de daño ha sido Bailu, de hecho. Es que Bailu, en plan, en como este permanente, además, si yo la conseguí, por ejemplo, para Chucha, para la conseguí en el banner del principiante este, en el que haces 50 deseos y te garantizan un 5 estrellas, y me salió ahí. Y desde entonces creo que la he usado en casi todos mis equipos, porque literalmente, pues, es mejor healer que Natasha, y creo que Natasha también te la dan gratis, entonces, pues, la he seguido usando desde entonces, si no tengo a... O sea, si no habría seguido usando a Natasha, pero Bailu es literalmente, creo que de los mejores personajes que te pueden salir en el banner de principiantes, porque es muy buena. Quería Clara. Clara también es muy buena, la cosa es que o sea... Es que de hecho creo que el mejor personaje que te puede tocar es Bailu, o si no de los mejores, porque literalmente... O sea, te cubre bastante, y en early game eso... pues, igual no tanto, pero es que luego pues... Por ejemplo, si no puedes tirar con personajes que sean healers y teniendo en cuenta que la única healer que te dan gratis es Natasha, y luego para el salón olvidado vas a necesitar dos equipos igual de otro healer, creo que Bailu es de los mejores personajes que te pueden tocar, porque además luego puede revivir y todo eso. Bailu es buenísima. Pero también, que Clara es buenísima también. Pero no me ha tocado ninguna vez de lo que quería. Si el personaje de PV de personaje es inferior al 35%, cuando recibe un ataque consume PV, regenera PV. Espérate, ¿eh? Creo que voy a tirar por este de destrucción, en verdad. A ver, élite. Vale, espera. Este equipo me gasta de puntos... Vale, voy a intentar guardar por lo menos 3. Vamos allá. A ver. Defensa. Regeneración. Y pues... Vale, señora. Te odio. Me cae más mal. Ay, podría haber un primero ulti. Pero bueno, da igual. No, es que esta no tiene debilidad con Podría usar a Silverwolf, pero... Es que no la tengo buildeada y seguro que se muere rapidísimo. Eso es lo malo. Bueno, lo bueno que no tenga debilidad es que literalmente puedo usar la ulti cuando me dé la gana. Bomba. Esta no invoca cosas ni nada, ¿no? En plan, creo que es todos contra mí solo. Porque si empieza a invocar cosas, ahí sí que me voy a cabrear. Tengo que salir a pena un día de estos. Ya, yo también, en plan. Es que he oído que son los mejores debuffers del juego. Y renta mucho investir en ella, así que... Eso, que básicamente como que pela... Es muy buena, así que está bien buildearla. En la estación plana negro, la siguiente acción. Pues me da que no. A ver, vamos con la ulti de Sele. Con esto. No me están saliendo muchas bendiciones de cacería esta vez. Ha habido veces que me han salido muchas más. Me podría haber curado ahí. Igual debería haber curado. Ahí no. Podría haber... Que suelo guardar las ultis cuando están con el escudo, pero mira, da igual ya. A ver. Voy a curar esta vez. A ver, señora. Que me cae más mal esta tía. Porque además, luego cuando pierdes el combate antes de enfrentarte a Fantilia, si pierdes contra Fantilia, tienes que volver a pelear con esta señora. Y es lo que me ha pasado. Y no quiero pelear con esta señora otra vez, porque me cae mal.
A ver, no, a curar. Lo malo de Bailo es que cuando le das a curar, literalmente te cura personajes que no lo necesitan. Es lo único que no me gusta de Bailo. A ver. Avanzar esto, a ver si le quita bastante vida. Pues mira que no. O sea, ¿recuerdas lo que he dicho antes? De que básicamente me baso como en cosas muy, como muy estratégicas a lo de por ejemplo, que yo curo cuando el personaje está como por debajo del número de vida y todo eso. ¿Qué pasa? Este personaje me manda todo a la puta, porque luego pues me quita lo de... Me quita vida el personaje y es en plan, ¿dónde curo yo ahora? Anyway. Ah, pero antes quedan en la historia, ¿dónde Fantilia? Sí, efectivamente. Perdí contra Fantilia y me han obligado a volver a hacer lo de la pelea contra esta señora. Y postó muy mal, en verdad. A ver si me sale una de cacería. No me ha salido ninguna cacería. Bueno, pues creo que voy a tirar por reminiscencia o abundancia. El objetivo enemigo tiene una gran probabilidad de verse con efecto de recuperación. El efecto de curación que proporciona el personaje... ¡Ah! Este es buenísimo. Este es buenísimo. Vale. Tres ediciones atrás de la vida actual. Vas a seleccionar una medición adicional. Adicción a medición, tras ganar una batalla, aparece una medición de 3 estrellas. No, voy a escoger esta. Así consigue más de cacería. Y ahora puedo escoger un buffo de cacería. Porque estoy bastante mal de mediciones de cacería ahora mismo. Vale. Vale. Creo que voy a escoger la de Diana perfecta. Así que bien. A ver, ¿qué sale para Ángel? Ataque, defensa, resistencia, efecto. Ñe. A ver. Vamos a reposar. Descargador. Espérate. Es que los auriculares me duelen de una manera. A ver. No sé hasta qué punto me renta Hook. Es que creo que es el personaje que tengo que más daño me hacen, en verdad. No es mucho, pero... Mira, como tiene debilidad a fuego, pues se lo voy a poner. El ciervo, lo odio de una manera. No podéis entenderlo. Es literalmente, me costó un montón derrotarlo en la historia principal. A ver, bendición, cacería. Es que, mira, me da igual, en plan... Yo siempre tiro por bendiciones. Yo tengo los cascos que como este más de una hora con ellos muero. Es que literal, en plan, llevar los auriculares es en plan... No solo te aplastan la cara, sino que además si eres como yo y llevas gafas, es literalmente horrible. Me aplasta toda la cabeza. Y lo odio. Es horrible. He hecho mi cabeza una cosa, voy a desconectarlos. Y dejar que el juego no se escuche doble, porque me están reventando la cabeza de una manera estos. Madre mía. Espero que no se escuche muy mal en el stream ahora, por lo menos. No sé por qué atacaba a los chiquitos, en verdad. En fin. Ahora pues me rompen este. Yo sé que le he bajado un poco. O sea, es que le he bajado un montón el volumen con los cascos. Pero ahora pues XD. Ahora pues no escucho casi nada. A ver. Lo malo es que estos enemigos son como muy tediosos. Batalla 2 de 2, vale, me da que no voy a poder subir el volumen aún. Vamos a tirar con este. Pumba. Cachumba. Vamos con ráfaga. O sea, creo que con Shelly voy a atacar a los que menos vida tengan. Bueno, a ver. Ahora con esto, pues,
Se me quitan los chiquitos. Ah, pues no. Uno ha querido seguir viviendo, al parecer. Total, puedo matarlo con Shelly ahora. Que no me da como pupo de daño. Matar a este. Pero no consigo matarlo por completo. A ver qué ha pasado. Qué miedo. No sé. O sea, ¿se me ha olvidado hacer el escudo contra el Blazer antes o...? Ah, ha sido porque he hecho la ráfaga. Claro, claro. Qué bien, ¿no? Bueno, tú te mueres ahora. Voy a subir el volumen. A ver, una cacería, por favor. Pues no quieren darme cacería. Vale, vigilidad. Vale, conservación. Espérate. Si el enemigo está afectado por un estado de daño con el tiempo, cuando recibe un ataque se activa un daño de tiempo. Vale, no estoy usando daño de tiempo. Se luce el daño que recibe el personaje a su lado. Tras usar la debilidad definitiva, el personaje obtiene un escudo según los juegos perdidos. Venga, voy a hacer esto. Cacería, por favor, cacería. Gracias. Hala, venga. Caza estrellas, arco y flechas. ¿Cuál apunté que era mejor? Arco y flechas, vale. Y hola. Pumba. Bueno, tengo que ir, que vaya bien. Ay, pues que vaya bien. Igualmente, que vaya bien. Muchas thank yous por pasarte por el stream. Un placer. Hala, qué rápido. Batía automática. A ver. Pues no me quieren dar más de cacería. Cuando el personaje recibe un ataque o pierde PvP, recupera de aquí. El personaje también regenera PvP cuando cura una vida. Vale, esto no me sirve. El personaje regenera PvP cuando rompe la debilidad de un enemigo. Con Bailo vamos a estar curando mucho, así que creo que voy a tirar por la de destrucción. Así podemos spamear la ulti de Shelly. Vale, a ver, encuentro. ¡Ay, no! ¡Ay, no, no, no quería ir a esto, no quería ir a esto! Es que he visto lo de... Ese va a querer batalla, madre mía. Entre combate y tener en 4 ciclos o menos. ¡4 ciclos o menos! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué enemigo es? ¡Ay, no! Voy a... morirme. No tendría que haberle dado a esto, no tendría que haberle dado a esto. Oh. Odio esto de los encuentros, tío, porque me confundo con batalla y luego le doy. Y es que, Dios mío. Es que encima me dicen 4 ciclos o menos. Esto es imposible, bro. Más que los personajes que tengo actualmente. A ver, de momento creo que no voy mal. A ver. Si consigo ganar esto, va a ser literalmente un logro. Vale, vamos bien. Le he quitado la mitad de la vida en un solo turno, así que genial. Espero que me dé una bendición tocha, por lo menos. Vale, 3 ciclos. Normal. Ulti. Mucho daño, Shelly. Muchas gracias. Y bueno, tendría que haber tirado con eso. Defensa. Vale, genial, pues me tengo que curar. Creo que lo voy a hacer, creo que lo voy a hacer. Sí, definitivamente lo hago, lo hago, lo hago. ¡Hala! Pues no ha sido tan malo como esperaba. ¡Eh! Me han dado una dorada de... Es que no quiero perderla. No, pero es que no estoy lanzando ataques adicionales. Ay, no. Bueno, por lo menos consigo una buena de cacería. Otra más. Cacería, cacería, cacería. Ay, recibí el parte de todos los aliados. Ay, no, es que me ha salido una muy buena. Pero necesito cacería. Ay.
lo sé. Bueno, ya tengo las dos bendiciones importantes de cacería, así que voy a tirar por esta. Erice, a ver, vamos allá. Defensa. Regeneración. Pumba. Vale, este por fin es débil a Quantum, así que con Celebi voy a poder darle mucho daño. Así que... piola. Este no sé si invoca cosas. Espera, este creo que sí que invocaba a personitas random. Así que creo que igual me guardo el que ataca a todos. O cuando se ponga a invocar a gente random. Genial. Vale. Curar con Bailu. Defensa. Vamos a curar con este. Genial. Esto de poder atacar los tres es genial, porque me puedo guardar un montón de puntos para Sele. Pensa otra vez. Aquí está, la invocación. Ay, podría haberles bajado la defensa antes. Contraataque, me da igual. Mira, me da igual. Me contraataques todo lo que quieras. Porque voy a salir viva de aquí. ¿Ves? Que no me tocas. Que no me tocas. Ahora uso esto. Y voy a curar una barbaridad. Plum. Y ahora pues voy a usar esto otra vez. Y esto. Ay, no. Es igual, no. Bueno. Total, tengo uno para luego otra vez, así que da igual. Vamos, le vamos a terminar con este pibe. Es que lo malo es que cuando piensas que estás yendo bien, luego viene el jefe final y es el ciervo. Y odio al ciervo de una manera que no puedes imaginar. Vale, a ver. ¿No vas a invocar a gente? Pues verdad que no. A ver, vamos a ver. Bajar defensa. Ulti de Sele. Genial. Tenemos puntos de sobra. No tenemos cubos que curar. Y hola. Y... ¡Hala, fuera! Me está yendo sorprendentemente bien esta vez, en verdad. En plan, si quitamos lo de la que me están saliendo pocas bendiciones de cacería. Es que ha habido veces en las que he tenido partidas en las que me han salido todo el rato bendiciones que quería. Y pues esto pues me ha ido bastante bien en esas partidas, así que pues, no sé. Ay, Dios mío. Venga, llama a tus amigos. Llama a tus amiguitos y diles que esta noche no hay party, esta noche hay, no sé, suicidio colectivo. Ulti SL, venga. Dale crítico, venga. Pues no salió crítico. Vale. Vamos a darle. Se ha quedado un golpecito, se ha quedado un golpecito. Da igual. Para afuera. Para curar. Todo con las. Creo que me dan luego deseos, así que estaría guapo poder tirar luego en el banner.
Y a ver si con suerte con una sola single sale Run Me. Pero bueno, pensando que este ya se muere. Ah, pues no se ha muerto. Bueno, mira, pues con esto sí te vas a morir. Ahora, ya está, fuera. A casa platita. Y me sale uno de tres. Genial, genial, genial. ¿La que es esta nueva? Tienes evidentemente una cantidad de fragmentos cósmicos equivalente al 50% de los enteros, totalmente. Ñe. Al entrar en combate, por cada 100 fragmentos cósmicos que tengas, el daño que implica entre los enteros se aumenta un 16%. Antes que objeto raro usado, es... Este por objetos raros aleatorios. Es que este no va a hacer nada. Los fragmentos cósmicos, no sé... Mira, voy a pillarme este. Vale, lo malo es que luego no voy a poder mejorar las bendiciones que tenga. Espera. Es que este ya lo he usado. Bueno, voy a probar a ver qué me sale con este. Dragón, combate los dos días, ejercieron 30% de los PVP máximos. Una medición la harpa. También hay una pequeña probabilidad de que este objeto se recibe y pierda y que todos los enemigos pierdan toda su energía y puntos de técnica. Bueno, vamos a jugar la lotería con esto. Pero tengo a Bailu, puedo curarme. Espero que sea lo segundo, la verdad. Genial. Descargador de personajes. Cartas a marzo. A ver, ¿qué personajes tengo? Muchos que son buenos. Cartas a marzo. Vale, no están. Tengo un Serval Susan. No, ninguna. Dungeon Gempard Silverwolf. Pues Silverwolf sí me sirve, lo único es que voy a seguir con el equipo actual, la verdad. La voy a añadir por si acaso. Pero seguramente siga con como voy ahora y ya está. A ver, Erta. Vamos a comprar una... Bueno, ¿sabes qué? No sé qué me renta más. Vamos a probar un objeto raro. Aumenta el 75% de la cantidad de fragmentos cósmicos recibidos para una batalla. Tras conseguir este objeto raro, se potencian dos veces al azar. La velocidad del movimiento del personaje aumenta en un por 20% en los mapas. En combate, después de que el personaje realice una acción, su acción se adelantará un 10%. Oh, esto es genial para cacería. Dale, vamos ya. Who let the dogs out? Uf. Uf, who let the dogs out? ¡Eh! ¡Buenísima! Buenísima, en verdad. A ver. Las ediciones de sutación de una estrella de azar. Destrucción, abundancia. No lo necesito. Adiós. Vamos con batalla. Hola, guapetona. Hoy. Hola. Se destruyó. Ah, genial, pues no me ha tocado nada malo. Aquí hay un objeto más. Aquí. Paimon azul. ¿Cómo que Paimon azul, eh? No entiendo quién es la Paimon azul. Ah, me han quitado todos los puntos de energía, pero no me han quitado vida, así que genial. Bueno. Vamos a ir con esto. Por algún motivo el juego me va a tope lagueado ahora y no tengo ni idea de por qué. En plan, creo que los FPS se me han bajado por algún motivo. Anyway. Soy nuevo. ¡Ay! Pues muchas thank yous por llegar, ¿verdad? Muchas thank yous, ¿verdad? Espero que el stream pues sea de todo lado. No sé, es que me pasa que no sé hablar, perdón. Stream tal vez. Puede ser, en verdad. No lo sé. Es raro porque nunca me había pasado. Hay momentos en los que me va medio bien, otros momentos en los que luego pues baja otra vez los FPS, pero ni idea.
se va fuera. Fuera con esto. Así con esto. Se termina rapidísimo. Mira, pues otra vez, venga. Cargado. ¡Hipi! A ver, voy a ver si puedo sacar otra cacería. Pues no. A ver, cuando el personaje casi cancela a un enemigo, tiene un escudo. Si el enemigo queda saltado por rotura de habilidad tras recibir un ataque, hay una probabilidad de que reciba. No, es que no estoy usando daño de tiempo. Pero este. Daño de tiempo al azar. Bueno, este me sirve porque es daño extra, técnicamente. O sea, también regenera el PvP cuando cura un aliado. No, porque este ya. O sea, este de iniquidad. Soy del stream, me voy a hacer la combinación. ¡Ay, pues me aprovecho! Y muchas thank yous, en verdad. Muchas thank yous. Bueno, pues lo dicho. Buen provecho. Y gracias por pasarte. Vamos a mejorar bendiciones y a ver si me puedo pasar al ciervito esta vez. ¿Cuál tengo? ¿Cacería? A ver. Cada personaje de seguida, su ataque aumenta en un 40%, se puede tener hasta dos veces. Además, tiene una probabilidad fija de 50% de recuperar un punto de habilidad básica en el mismo personaje, no puede activar este efecto repetidamente. Cuando el personaje elimina un enemigo, recupera un 100% de su energía máxima. Y haciendo el personaje se adelanta un 100% cada 6 turnos de los aliados. El nuevo personaje no puede activar este efecto repetidamente. Al entrar en combate, se considera que ya pasaron 5 turnos. Pues no sé. Vale, esto básicamente lo que van a hacer es ganar más puntos. Y esto lo que va a hacer es spamear más ultis. Así que creo que voy a tirar por spamear más ultis. Pero con puntos voy de sobra. Dale. Vamos con el jefe, el ciervo. El ciervo. Vamos bien de vida, así que necesito curación. Vamos con esto, venga. Si me paso al ciervo va a ser tremendo logro. Voy a guardarme las... ultis, perfecto. Voy a usarla. Voy a guardarme la... lo que ataca a todos cuando empieza a sacar cosillas. A ver, es que no me mata de golpe a todos los... Oh. A ver, vamos con esto. A ver, qué miedo. Bueno, a ver, lo bueno es que se le ataca por lo menos. Lo malo es que no sé cómo ataca. A ver. Si puedo ir quitándome las flores del camino, pues estaría genial, en verdad. Así que voy a ir atacándolas mientras el ciervo está abajo. Vale. Vale, que me ataquen al Rey Verso está bien. Venga, pibe, invócame más flores y, si es que quieres, claro. Es hora de ponerme... ¡Oh! Ha recuperado toda la ulti. ¿Este le baja de defensa dos veces o...? No sé. Igual ha sido un poco tontería usar la ulti así sin más. Pero, no sé. Lo importante es cargarse al ciervito. Genial. Vale. Vamos bien, vamos bien. Eso ha quitado mucho. Vale. Con esto. Sele, cárgatelo, cárgatelo. Pues no se lo ha cargado. Un 2% de vida. A ver. Fase 2. Ahora invoca 4 árboles en vez de 2.
Claro, porque 2 por 2 es 4, ¿verdad? No, ¿qué? Debería pensar en chistes más originales. Bueno, como he dicho como antes, tengo que contar un chiste malo cada vez que me enfade, pero de momento creo que voy bastante piola en cuanto a anger issues. A ver, ulti SL, vamos allá. Es cosa mía, ahora ulti está ido más rápido de lo que debería. Ni idea. Ahí no. Dale. Ulti. Y a destrozar arbolitos ahora. Vale, unos fuera. Y espero que estos también se me quiten. Pues no se me ha quitado. Ahora. Vale. Vamos ya. Vale, genial, genial. Hay que sacar a Star Wars fuera. Estoy medio nerviosa, en verdad. O sea, no quiero cagarla. ¿Qué está pasando? ¡No! Te odio, te odio, te odio, te odio. Te odio. No puede ser. Te odio, eres el peor. Ojalá te... Ojalá se te caiga el coracao en tu camiseta favorita, si es que llevas camisetas. Bueno, puedo hacer esto. Podría haber lanzado el ulti de vela antes. ¿Tienes idea de cuánto me estás cabreando, árbol? Bueno, árbol no, ciervo. Es como, técnicamente llamarle árbol al ciervo es como hacerle mis pronoun. O sea, técnicamente no es hacerle mis pronoun, pero espero que se haya ofendido igualmente. Que haya pensado, a lo como, ¿cómo te atreves a compararme con un árbol? Pues mira, pues me atrevo porque eres la peor persona y no puedes cambiar porque eres terrible. Entonces, pues espero que te pase todo lo malo. Anyway. Árboles fuera. Venga, hacia el resto de árboles. Hala, afuera. Última fase. A ver, voy bien. Voy bien de momento. Puedo hacerlo. Puedo pasar la última fase. Yo puedo. Confío en mí. La verdad es que no confío en mí. Pero quiero pensar que puedo hacerlo. Chat, por favor, apoyo. Chat, por favor. ¿Debería cargarme los árboles primero o al ciervo? ¡No! No, no me empezó a usar la ulti. Qué miedo. ¿Cómo que producción? ¿Qué es eso? Ay, ¿qué está pasando? Momento de fe. ¡Basta! Deja de invocarme cositas y... no sé. ¿Por qué no? Vale, los últimos árboles. Vale, genial, 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 genial. No me ataques. ¿Por qué no tiene debilidades? Vale, genial. Gracias, Pela. Eres muy útil. Uy. Curar, 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 curar. Ulti de Pela. Cárgatelo. Vale, genial, 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 genial. Genial. Vamos. Boom. Boom. Boom, 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 boom. I want you in my room. Spend the night together for no until forever. Boom, 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 boom. I wanna boom, boom, boom. Spend the night together, together in my room. Esa canción me da bastante miedo, ¿verdad? Vale.
Eso es, invoca cositas, venga. Vale, una, dos. El Geyser. Venga, que me lo paso, que me lo paso, que me lo paso. ¡Me lo he pasado! ¡Vamos! 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 Seguramente esto va a ser como muy... O sea, no, me da igual que me digas. No, es que es fácil. Me da igual, esto me cuesta. No tengo los personajes que muelen a dos. Esto es literalmente un logro para mí. O sea, estoy muy feliz ahora. Eres una caprichosa, perdona. ¿Es malo celebrar? ¡Qué fuerte me parece! Es que... Eres una caprichosa. ¡Qué fuerte! Enciclopedia. A ver, objetos raros. Dame... Dame lo que quieras darme. Gracias. Es que... El cómo me han llamado caprichosa por la puta que no me hace demasiada gracia, perdón. Vale, tengo algunos cristalitos. Este universo simula una vez. ¿Qué es esto? Comprar el nivel. Ah, que también se puede comprar los niveles con... No sabía yo esto, pero creo que no renta igualmente. Anyway, yo ya estoy feliz. Me he pasado al ciervo. Solo toca pasármelo más veces. ¿Tienes 6 bendiciones o más? De 6 o más días necesitas el despejar el universo simulado. Gracias. Lo siento, me ha hecho demasiada gracia. Es que ha sido como literalmente que me han insultado en la puta cara. A ver. Universo simulado hecho. Diarias hechas. Vale. Pues no, no sé qué mucho más me queda, pero vamos a, voy a ver si tengo suficientes deseos. Porque sé que tengo los de permanente. Tengo 3 del permanente, vale. Vamos a ver qué sale. Nada. Podría esto ser una mujer, pero no lo es. Genial, espérate. Ay, no, no quería dar aquí. Tengo que dar a la tienda, porque creo que ahora tengo suficientes para comprarme los extras. Estos. Estos y estos. Así que voy a tirar los dos del permanente que tengo aquí. Skip. Skip. Y a ver. ¿Cuántos más puedo tirar? Creo que no voy a poder tirar por 10. No, no puedo tirar por 10. Puedo tirar por 6. Vale, pues vamos allá. Skip. Skip. Tingyun, guay. Guay. Saldar. Yo sé que no me va a salir. Habría sido guapísimo que saliese ahí. En fin. Vale, a ver, no tengo suficientes de estos. Y estos, pues, no sé. Bueno, pues tocará farmear por más... Más cosillos. Anyway. Vamos a ponerle el Eidron a Tingyun. Kyakuchin desu, ok. Felicidades, Tingyun, por darme miedo. Desde que Tingyun se partió el cuello, no volví a ser la misma. En fin. Es que encima se siente raro tener a Tingyun en el equipo y que de repente salga esa cinemática y que tengas que enfrentarte a Fantilia con Tingyun. Y es en plan... ¿Qué? ¿Por qué tengo a Tingyun en el equipo? ¿Aló? ¡Ok! ¡Guay! Gracias. Bueno, pues voy a ver qué visitantes tengo en el expreso, porque creo que voy a poder conseguir unos poquillos gemitas, yo sé. Pom pom. A ver quién está visitando el expreso hoy. A ver esto. Gineco. ¿Qué piensa Himeko de Honkai Star Rail? Digo, de Honkai Star Rail. Ahí está Bailu. A nadie se lo quería venir a buscarme aquí. A mí se me ha ocurrido. Hola, Bailu.
Dije, ahora que llego tan lejos, la comisión de la genia y la sede de premonición divina no podrán atraparme. O la saco de otra quimia. Adoro, es buenísimo. No, ¿cómo eres tú? ¿Estás tratando de asustarme? Sí. Pues siento que me invito, ¿por qué tratas de asustarme? ¿En serio? ¿Qué no me dices cuando sale el expreso? ¿Sabes mejor que para el expreso? ¿Estás en un descargado del expreso? Sé mejor que para el expreso. ¿El revisor? ¿Te refieres a esa criaturita de aspecto adorable? Es el que es más bajito que yo si no cuentas el sombrero. Algo veo por los ruidos que parecen, no creo que vayamos a partir pronto. No quiero que la comisión de la quimia me siga la pista, eso es todo. Ahora que lo pienso, el expreso sería muy buena base secreta. En cualquier caso, gracias a la invitación, me encanta estar aquí. Tus secretos están a salvo conmigo. Y suspiro. De lo contrario, no regresaré. ¡No! ¡Vuelve! En fin. Bueno, hemos visitado el expreso ya. Me da pereza hacer la misión día de Pum Pum. Vale, pues ahora me queda farmear por personajes. Así que vamos con Invivitor Lunae. A ver. Vamos ya. Detalles. Primero el nivel. Necesitamos edicto de la contención. Sombra aparición de la comisión de artesanía. Esto lo puedo... A ver, seguir. Vamos a seguir desbloquearlo. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. For now, I'm forever. Boom, 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 boom. No puedo pasar, boom. Let's spend the night together. Together in my room. No puedo pensar en esa canción sin acordarme de cómo en el stream de ayer Nanemi, Meli y el resto nos pusimos a cantar la versión de You Should Kill Yourself Now. Vale, la cosa es cómo paso yo aquí ahora. Por aquí no puedo. Boom, 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 boom. I want you in my room. Spend the night together. One, I want you for it. Boom, 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 boom. I wanna boom, boom, boom. Spend the night together. Together in my room. Anyway. Claro, puedo pasar por aquí. Tesoro normal. Ah, vaya. Psych! You thought you could, but no, you can't because you are horrible. De hecho, no tengo ninguna debilidad contra ellos, así que voy a escaparme. Ah, me han teleportado atrás. Tengo el equipo XD para la... ¿Esto qué hace? Qué guay, porque hay una persona sentada ahí. En verdad que muden, en plan, está el acantilado contemplando todas sus decisiones en la vida. A lo pensando, mirando a la nada, pensando en todo. Literalmente, pensamientos intrusivos de antes de irte a dormir. Fucking mood, en plan, hashtag relatable, hashtag aesthetic, hashtag sad girl. Adiós. Nah, oh my god, en plan, tremendo. O sea, estoy flipando de una manera. Ya no la puedes ni creer, amiga. Quiero escapar de todas estas personas porque me está dando mucha ansiedad el tener que relacionarme con ellas. Y no creo que sea bueno para mi salud el que estas personas con malas vibras me estén produciendo tanto estrés. Y eso, no creo que sea bueno. ¿Sabes lo que digo, verdad, amiga? Terrible. ¿Por qué hay tantos peces que explotan? Pumba. A ver, pues voy a tener que cargármelos. Si es que puedo, claro. Uy, ya. No, por lo único que tenía este equipo, tal vez para farmear en una cosa, no sé. Pero este me tengo que curar, así que no puedo reventar la debilidad aún. Se me ha quedado la canción en la cabeza ahora.
Solo que prefiero cantar la de Boom 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 que la de Kill Yourself Now. You should kill yourself now. Your life is for nothing. You don't serve any purpose. Kill yourself now. No, mentira, yo os quiero mucho, Moonies. No le desearía a nadie que hiciese eso, pero es que la canción, lo siento, es un temazo. ¿Por qué estas cosas tiran tanta vida? ¿Desde cuándo? Bueno, pues han explotado, eso es lo bueno. ¿Qué chuchas? Voy a morirme al final. No estaría mal. Vale, Pela pues va a morirse, creo. Creo. Estaría guapísimo si no lo hiciera. Anyway. Qué bien, ¿no? Sé útil. Mira que no. Por eso, que al final sí vamos a ganar. Así que bien. ¡Yipi! No sé por qué esperaba que me diesen una bendición ahora del universo simulado, pero. ¡Qué bien! A ver, es que antes he encontrado un caminito pequeño por el que se podía pasar, pero ahora no. Ah, está aquí. No puedo pasar por algún motivo. Tengo que hacer aquí. ¿Cómo puedo llegar ahí? Hay una escalera que me lleva a este edificio. Pero voy a necesitar el poder pasar por aquí. Cosa que no puedo hacer. La unidad de control debe estar por aquí. ¿Qué es la unidad de control? O sea, quiero poder subir de nivel. Ingredientes básicos. Ok, gracias. Unidad de control. ¿Qué tengo que buscar exactamente? No tengo ni idea. No entiendo qué dice esta unidad de control, en verdad, no tengo ni idea. ¿Esto qué hace? No tengo ni idea de lo que estoy haciendo, en verdad. Vale, si alguien en chat sabe cómo conseguirlo, que por favor que lo diga, porque me estoy rayando un poco, no sé qué tengo que hacer y quiero subir el nivel a mi Duncan, pero no puedo subírselo sin poder eso. ¿Y este niño? ¿Por qué haces niño? ¡Niño raro! Tú no estás aquí para reírte, ¿no? Pero no me eres familiar, diría que eres foránea. No pensé que tanta gente conociera estas peleas. ¿Cuál es el chiste? Es lo de Bonsiancio. ¿Cuál de las 6 comisiones es la mejor para los jóvenes? ¿Por qué tienes el pelo a lo... como lo llevan las minitas estas de Pinterest, TikTok, a lo... y lo de enfrente tintado y lo de atrás no? En plan, qué aesthetic, en plan... goals. Hashtag goals. Yo también lo querría así, en verdad. Qué fuerte. Bueno, me lo dice... O sea, 1:30, niña, se te acabó el tiempo de timer. ¡No, pero mamá! ¡No! ¡Quiero jugar un poco más! Perdón. En fin. Niño raro. Un hombre que dice ser adivino y otro que dice ser artesano comienzan a discutir y ahora quieren pelearse en la comisión de artesanía. No había tanta pelea para nada. Si me lo preguntan, ninguna de las comisiones es realmente buena.
es que el capitalismo hoy en día es una puta mierda. Y la gente que traen tampoco lo es. Odio a todo el mundo. ¿Cómo estás tan seguro? ¿Y tú qué sabes? No creo que soy un niño. Mucho más, soy mucho más inteligente que esos adultos que han vivido cientos de años. ¡Soy Dios! ¿Por qué me miras así? ¿No me crees? Te diré algo. Con esta pelea estoy ganando un montón de dinero. Voy a tirar al capitalismo yo solo y voy a crear un nuevo sistema monetario. Mejor no. Voy a invertirlo todo en cripto. Tengo un adivino por un lado y un artesano por el otro. Pero no puede compararse conmigo. No son rivales para mí y mis NPC y mis NFTs. Entonces, ¿qué fue lo que hiciste? Ajá, nada. Escribí eso de el próximo año seré mayor de edad. ¿A qué comisión debería postular? ¡Fui yo! ¡A que no te lo esperabas! Al final tuve que acabar votando a Vox porque, no sé, empezaba a llegar muchísima gente de otros países, como tú, y pues los queremos fuera. Entonces, pues, entiéndelo, por favor. No es que sea racista ni nada, pero... Vi que empezaron a discutir por eso, así que me tomé prestado el abaco de Jade de mi amigo y empecé el fuego para que se peleasen. Sin darme cuenta se hizo viral y los dos se retaron a la pelea. Y pues ahora mismo ese vídeo tiene como millones de reproducciones en YouTube y en TikTok. Y pues ahora pues me estoy ganando mucho dinero por eso. Y me he vuelto un influencer, gano más dinero que el rubio si me he combinados. Ay, no puedo, ¿cómo les puedes decir a adultos tan graciosos? Es que cuando vi que publicó la publicación de la pelea, contraté a varios astrolabios para transportar a la gente que quería disfrutar del espectáculo. Y al final acabó viniendo Mariano Rajoy y pues nos acabamos riendo de él. Al final llegaron tantas personas que la comisión de artesanía tuvo que implementar una restricción por números pares e impares. ¡Ajá! Ahora mi línea de transporte está en su mejor momento. Tengo que darle las gracias. Y recordar votar a izquierdas. Tan pequeño haciendo estas cosas. ¿A quién le dices pequeño? Voy a que parezca un niño, pero no me menosprecies. ¡Voy a liderar el país! La gente que quiero ver no se ha venido por voluntad propia. Esos tipos solo saben usar el abaco de Jade para discutir. Ni siquiera se atreven a enfrentarse cara a cara. Son como admins de Discord insultándose por quien consigue la Discord Kitten. Tal vez están separados por un strike par y otro impar. Por eso no lograrán encontrarse. La verdad ya no importa si llegan a enfrentarse o no. Ya tengo suficiente dinero como para comprar muchos NFTs y aperitivos durante el año entero. Tanta maldad por un poco de dinero. Ay, no me regañes, ni mi propia madre es así. La mía literalmente me encierra en la habitación por días y me abusa mentalmente. Mi maestro siempre decía, es la época en la que le da forma a los héroes solo le dan forma a la época. Bueno, yo no creo en eso, yo creo en el comunismo. Llevo más de un año medio dándole vueltas a esa frase, pero no he descubierto nada nuevo. Esa de las épocas es realmente interesante. Si es el momento adecuado, no importa si se trata de un héroe o no, el dinero llegará. Míralos, ha vivido cientos de años para nada. Si tienes un poco de diversión, anda en astrógenes de carga. Puede que te encuentres a esos dos idiotas. ¿Qué? ¿A dónde ha ido? ¿Eh? ¿El niño? ¿A dónde se ha pegado el niño? No tiene nada. Un cofre. ¡Ay, Dios mío! ¡Era un espíritu! ¡Literal! ¿Está la llave de control? Ah, no, esto es para esto, ¿no? O un ascensor. Bueno, no, tengo que ir a farmear por Dunheim. Hay un jefecito ahí. Nada, el niño es literalmente mi ídolo, es mi aspiración en la vida. Me he vuelto a equivocar de camino. Qué bien. Por aquí tampoco voy a llegar, ¿no? Definitivamente no. Es que el puto niño, tío. El niño es literalmente mi aspiración en la vida. En plan... El niño va a acabar siendo el nuevo Elon Musk. Pero en plan, literalmente... No puedo hacer nada aún, ¿no? Es que no sé qué unidad de control me estás diciendo. ¿Qué chuchas es una unidad de control? Eres lo más comunista, literalmente. O sea, encima cripto, bro, también. Dice, el NFT, todos los NPCs, NFTs para uno.
Y uno para todos los NFTs. ¿Te imaginas que de repente por solo decir la palabra NFT me empiezan a llegar un montón de cripto bros al stream? O sea, qué miedo. Es que no sé cómo llegar ahí. Oye, ¿en qué ubicación estoy? A ver. El nuevo de Xi'an Zhou. Gracias, me ha ayudado mucho. Pasaje de la Academia de Sapienza. Pasaje de la Academia de Sapiencia, llave de control, no sé. Historia de ejercicios de San Ignacio, ¿qué? ¿Por qué San Ignacio? ¿Qué? En fin. Sombra paralizada, en plan, tengo que ver cómo se llama este... paralizada comisión de artesanía. Comisión de artesanía... No, es que no me sale ninguna especie para este. Espera, es que tengo que saber cómo se llama el jefe. Voy a buscar. Una... you need to spend special star rail passes on this event board. Ah, bien, guay. A ver, tengo que ver cómo se llama el jefe en inglés de del material que necesito. Espera, lo quiero en inglés. ¿En English? Este es el doctor Ratio. Ay, Dios mío. El maldito doctor Ratio. Es que el doctor Ratio literalmente hizo Ratio a alguien en Twitter y lo volvió toda su personalidad. O sea, 400 maldito. Es que no sé cómo qué dice vos viene esto. Espérate. Como es una artesanía. Vale. Vale, aquí me tengo algunas imágenes. Voy a ver si en esta web me dicen más o menos cómo acceder a... al boss este en específico. Aquí. Shape of Puppetry. Ay, no, es el tío este que me cae mal. Eso lo vamos a hacer si comienza a ver es en Log del Vision y Hamming. Ok. Ok, no me pone cómo puedo desbloquear el coso ese. Qué bien. ¡Qué bien! Yo que quería usar a Dungeon para mi equipo y se supone que no voy a poder porque no puedo desbloquear esto aún, por algún motivo. No sé si tengo que hacer misiones solo con algún NPC o algo, o derrotar algo por aquí, o no tengo ni idea. A ver, señor, tú para afuera. Dejadme en paz. Espérate. ¡Ah! Vale. Genial. Hola. A ver, ¿tú a qué eres débil, señor? Vale. Espero que añaden como un filtro de a ver qué personaje tiene más fácil y todo eso. En fin, vamos a tirar con Bailu, obviamente. Necesitamos de Quantum, pues venga, voy a poner la sede. Tiene
tienen guión para bufos. Y podemos poner también a Dungeon como segundo DPS, pero yo creo que vamos a gastar mucho. Así que igual pongo a Trailblazer como Shielder. Y vamos topiola. Vale, a ver, pues voy a poner primero a Trailblazer. Bueno, sí. Vale, perfecto. Vamos allá. ¡Hola, señor! Vamos detrás tuyo. Defensa. Regeneración. Apoyo. Potenciación. ¡Pium! Con buffos a tope, venga. Atacar. Exterminar. Exterminar. Modo de castigo activado. Quiero que se cargue la ulti de SL para spamear la ulti de SL todo el rato. Oh. ¿Por qué pagas a Kling, un amigo? O sea, fíjate. Vamos a bucear a SL. A ver, lo bueno de estos pececillos es que explotan rápido, en plan. Bueno, me refiero a que si explotan, pues hacen como daño a los de alrededor, entonces pues piola, me los puedo cargar. Vale, lo malo es que si me siguen poniendo la presión en Bailu no voy a poder curar y se me ha muerto Tingyun. Vale, afuera. Vamos allá. Esta vez sin buffs. Porque no lo puede ser. Vale. Bueno, a ver, tengo las ultis cargadas por lo menos, así que vamos ya. Se la consigo ahora. Y sin doki, ok. Vale, esta vez ataca a Trailblazer, así que bien. Vale, bufear a Sele. Cura a Tingyun. Lo malo es que Tingyun va con muy poca vida. Eso es lo malo. Ay, no, no ataquéis a Bailu. No ataquéis a Bailu. Por favor, no, 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 no. Voy a quitar a Tingyun. Porque está muriendo muy, muy rápido. Sacar el equipo. Va fuera, Tingyun. No sé si tengo algún debuffer o algo que sea del otro equipo. O sea, tengo estos que son de muy poco nivel. Espérate. Nivel 60, vale. Por lo menos nivel 60. O sea, a partir de pera para arriba. He mamado los escudos, no necesito. Estos DPS no me sirven. Entonces os voy a poner a pera. Creo. Por lo menos para que debuffe un poco, tal vez, no sé. Para que haga algo, por lo menos. Dale, vamos allá. Espero que esta vez vaya bien. A ver, vamos allá. Ay, tendría que haber usado la ulti de Bell antes, pero bueno. Un castigo activado. La esencia de vida es ahora, así que voy a atacar a los peces. Vale, mientras ataquen a Trailblazer todo bien. Pues me ha quedado mal porque me ha atacado Sele. A ver, yo lo que no quiero es que me ataquen a Bailu. Porque Bailu es el único personaje que tengo para curar. O sea, igual podría, si me va mal con Pela, puedo igual poner a Natasha. Para lidiar con los peces y todo eso, pero...
Discordis de voz. Lo odio con toda mi alma. Lo odio. Mira, pues voy a poner también a Natasha en vez de Pela. Porque así lidio con los pececitos. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben los peces. Beben y vuelven a beber los peces en el río. Joder, lo odio, es nacer. En fin, vamos allá. Esta vez sí. Esta vez la pasamos. Voy a centrarme en atacar a los peces. Porque así explotan, hacen boom boom. Porque claro, el boss este va a tener como... Se le va a desactivar la debilidad muchas veces. Entonces no vamos a poder atacar con debilidades. Vale, lo bueno de tener Natasha es que si Bailo no está disponible, curo con Natasha. Lo malo es que Natasha cura poco. Ay no. Basta. O sea, odio este boss con toda mi alma. Con toda mi alma. Cura. Ulti. Venga. Vale, esto no ha hecho daño por algún motivo. Vamos allá. Basta, no soy gracioso. Literalmente, no soy gracioso, basta. Es que el boss apenas sufre daño. En plan, ¿por qué? Basta. ¿Por qué no me lo puedo pasar? Vale, necesito un personaje que haga daño de eléctrico. Entonces pues voy a cambiar a Sele por Serral. Que no tiene vida casi, pero... La cambias por Serval. Antes de hacer daño a los peces. Ni los peces tienen de... Tienen debilidad de... Es que los dos tienen de electro. Bueno, de rayo. Es que me dio con Genshin. Luego este tiene de viento y quantum. Pero no sé, creo que voy a hacerle más daño a los peces. No sé. Creo que así voy tal vez bien, no lo sé. Es porque voy a necesitar los escudos de Trailblazer también. A ver si conservarme viene mejor. Adoro la voz de Serval en japonés porque es la misma que Kyo con Deep DJ. Serval es literalmente mi ídola. Mi reina. Sí, ahora con Serval creo que me va a ir bastante mejor. Lo malo es que no está leveleada, entonces pues va a sufrir mucho daño. Curar. A ver. En el momento creo que no vamos tan mal como antes. Vale, decir a ver que vamos mal. Como odio este jefe. Lo juro. No puedo ni atacar porque necesito curar todo el rato. No ataques. Tío, qué pesados. Qué pesados, de verdad. Cura.
cura, 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 cura. Bueno, acabo de tener en cuenta que también podría probar al jefe en una dificultad menor, pero no sé. Soy muy cabezona, lo siento. Vale. Vamos con esto. Deja de hacerme daño. Basta. No soy gracioso. Vale. Espero que este se lo cargue, o al menos los pedecillos. No, lo matará a Serval. No, no, por favor, no. Voy a bajar la dificultad a ver si puedo conseguir los mismos drops. Vale, puedo conseguir los mismos, por lo menos. Entonces, pues, mejor, en verdad. Voy a grabar así. No soy gracioso. A ver. Voy a asegurar a Serval otra vez. Vale, a ver. Primero los pececillos. Porque estos explotan. Vale, genial. De hecho, creo que igual ahora no vamos a necesitar doble curación. Bueno, pero siempre viene bien en caso de que me quiten a un personaje. Porque si, o si, me, quita, si me quitan a Bayern, no voy a poder curar. Si me quitan a Tasa, pues. XD, pero. A ver, vamos allá. Defensa. Curar. Ataque. Ataque. Espera que me invoque el resto de pececillos. Para hacer esto. Vale. Ataque básico aumentado. Pumba. Vale, este sí me lo paso, este sí. Pero que haya tenido que bajar el nivel, me cabrea, me cabrea. Bueno, por lo menos uno para afuera y el otro para afuera. Más defensa. Vamos a curar un poco a Bayru. ¡Yum! Este no nos hace daño. Genial. ¡Pion! ¡Y pion! ¡Por fin! Es que hay enemigos en el juego que sí que son manda narices, en plan. Que son pesados, pero a otro nivel. Pues mira, se ha muerto solo. Qué bien. Genial. Vale, encima me dan 3. ¿Cuántos necesito para Ángel ahora mismo? Bueno, para Inhibitor Lunae. Te voy a ver mi planner. ¿Dónde está? Aquí está. Inhibitor Lunae, necesito 3. Vale, pues tengo justo 3. Vale, puedo subirlo de nivel. Adiós. O sea, yo me doy de 100 puntos de poder cazacaminos. Vale, genial, gracias.
personaje. Individuo lunae. No, eso está bien. Aquí. Ascender. Bueno, tengo 46 de estos, déjame apuntar. 46. Ascender. Hecho. Vale. Vamos a coger el deseo. Vale, tengo 25, 54 y 73. 25, 54 y 73. Vale, me da para subirlos. Otro añadir. Genial. Necesito 7. Qué bien. Vale. Pues a ver, técnicamente podría gastar todo esto ahora, pero tengo la misión diaria, así que voy a marcarla como hecha. Y luego si eso ya lo subo el este. Vale, pues toca... Vamos a jugar un poco algún evento, venga. Vale. ¿Qué eventos terminan hoy? Espérate. Tengo los eventos que están ahora apuntados. Vale, lista de tareas. Llevamos ya también un buen rato en stream, la verdad. Pero da igual. Vale. Vale. Vamos allá. Vale, hay uno que es el del evento web, pero no lo voy a hacer ahora. Está el búsqueda de mascotas exóticas. Vale. 31 días. ¿Cómo que 31 días? La página de eventos me ponía que terminaba antes. A ver, espérate. Quiero ver los eventos de esta versión. Pura ficción. Permanentemente, vale, esto es permanente. Mascotas. Hasta el 5 de febrero, vale. Vence el... Bueno, voy a volverme a que vence el 4 de febrero porque así me... Vale, genial. Acampada en la nieve, vale, permanente. Presente el cometa. Fisura del plano, este empieza el día 10, vale, no empezó todavía. Así que genial. Voy a apuntármelo. Fisura del plano. Vale, este empieza el día 10. Pim, 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 pim. Y se repite diariamente. Hasta el día... Voy a poner 16. 16 de enero. Genial. Y este... Permanentemente, sí. No sé si hay algún otro evento más. Vale, esto ya lo he mirado. Estos son los otros de evento. Luego está este de mascotas. Vale, ya he apuntado todo. Vale. Piola. Bueno, pues... No creo que haya muchos eventos para jugar ahora. Queda mucho tiempo. No tenemos prisa ni nada. Así que genial. Tengo aquí, que lo he perdido de vista. Vale. Pues podemos intentar de las mascotas. Pero antes voy a quedar en el permanente con lo que me ha salido.
Leche evaporadora. Y ahora. Genial. Pues vamos a probar el evento. Ay, no. Chucha. Vale. Vamos allá. Coleta la misión presente para desbloquear este modo de juego. Cuando brillan las estrellas de ingenio. Vale, vamos allá entonces. Vamos a ir. Venga. Vamos allá. Ram Bay es un nombre que es a la vez muy familiar. Oh. Ah, claro, es el mensajero que nos ha mandado antes, ¿cierto? Bueno. Vamos allá. Aquí. ¡Hola! Pensé que el Membo 4 por Polka Cacamond. ¿Por qué se llama así? Polka Cacamond. Se había deshecho de la mayoría de los miembros del círculo. No tenía muchas esperanzas. ¿Eh? Mira quién está aquí. ¿Volviste, Lodo? Hay mucha gente aquí hoy. Por supuesto, es una cumbre entre tres genios. Es un momento especial. Todos los departamentos se están preparando para percibir a invitados distinguidos del círculo de genios. Por ejemplo, Mariano Rajoy. A la señorita Ramey no le gusta la fanfarria y quizá no le guste que una multitud le dé la bienvenida, así que le pide a los investigadores que hicieran algo simple. Llevar los retratos de los miembros del círculo hace unos días. Yo quería que los investigadores también le hicieran uno, pero ella rechazó la oferta. No lo entiendo. En fin, mientras seas feliz. Dicen que a la señorita Ramey le gustan los bocadillos y los pasteles, así que les pedí a los investigadores que prepararan postres tradicionales del azul. A todos parece haberle llamado la atención. ¿Por qué hace Ramey? Por supuesto, voy a buscarla. Tomó prestada la llamada de Zase para investigarla un poco cuando llegó. No la he visto desde entonces. La señorita Ramey es la imagen de una erudita. Dicen que una vez se tomó unas pequeñas vacaciones en el planeta desértico, cuando se fue milagrosamente dejó en gran auge la tecnología local. Ella solo quería un lugar deshabitado para experimentar con su sistema espiral de vida. Sin duda, Ramey tiene mucho talento, pero apenas interactuó con alguien. Vive como ermitaña, una lástima. En fin. ¿Qué más se puede decir de alguien lo suficientemente inteligente como para ser mi compañero de investigación? Date prisa y vete, Matomobu. Fíjate si puedes encontrarla. En qué bien, no me quieren aquí. No lo sé, pero no sale mucho. Pasa la mayor parte de su tiempo entre la tunda del mando principal y el andén. Quizás puedas comenzar tu búsqueda allí. Guay, gracias, hasta. Has recibido un mensaje. ¿De quién será? Bien, ya la agregué. Habla. Parece que tenemos noticias interesantes, ¿eh? Definitiva en toda la cara, ¿cómo? No puede salir de este chat. ¿Ah? Pero me meterás a ti en y ya está aquí. ¿No estoy aquí? Tu chisme ya está desactualizado. Nada, ladrón. Tú sí que eres especial. Pero estamos preparando una ceremonia de bienvenida. Remey no lo apreciará. Ah, qué bien. He oído que va a venir a estar sola. Billport Cullis. ¿Por qué te llamas así? ¿Entonces nuestro trabajo es en vano? ¿Por qué no lo dijiste antes? Él te hace la vista gorda con ella. Tiene un trato especial. ¡Deja de trabajar! Eso pasa cuando trabajas mucho. ¡Qué lista eres! Gracias. Dicen que Ramey no tiene una gran personalidad. Ay, vamos, ¿hay algún genio que sea una persona normal? Tornillo, supongo. O sea, Tornillo ni siquiera es una persona. Pero bueno. Cuando brillan las estrellas del ingenio. Inicio. Genio. Están aquí, ok. ¿Puedo teletransportarme aquí? Genial. ¿El junto al andén? ¿Acaso es? Es la lesbiana. Oh. La persona esa. ¿Eh? Y las miguitas de en la boca, qué mona es. Ah. Esto me hace sentir cosas, es muy gay, es muy gay, es muy gay. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Es que qué guapa es, ay, Dios mío. Bueno, espero no haberte asustado. De lesbian, literalmente, de lesbian. Esto me hace ponerme a lo... Ay, Dios mío. Este es un hábito de trabajo, uso el tacto para abrir mis sentidos. Tengo que los detalles de tu existencia biológica en un de mi cerebro y me ayuden a entender tu construcción de como organismo vivo. Gay panic, literalmente he sentido gay panic ahí mismo, madre mía. Es que, ay Dios mío, lesbiana. Esta es la parte de la deconstrucción y la reconstrucción. Descuida, estás muy bien de salud, yo creo que no. De hecho,
está perfecta. Eres el espécimen experimental perfecto. Hemos los espécimen experimentales perfectos. Así que, ¿te gustó? Madre mía. Tienes un poco más de la cabeza de tu boca. Ah, ¿en serio? Ay, qué... Creo que el pensaje me va a absorber mis pensamientos. Me pasaría también. Normalmente no entro ni salgo de la estación espacial, y recién hoy descubrí que ha sido bendecida con vistas tranquilas y amplias. Combina de maravilla con la dulce fragancia de las hojas de loto, el tirolo en flor, el arroz glutinoso y el azúcar glaseado. Ven aquí. Mira el planeta azul. Mira, el planeta azul está directamente debajo de nosotros. ¿Está tan lleno de vida? Este postre está muy delicioso. Toma la mitad. Gracias. Probaré un poquito. Muchas gracias. En plan... Por dime como lo que sea. Los postres deliciosos le recuerdan a la gente cómo se ven las flores cuando se abren. Come este postre un bocado a la vez y la dulzura permanecerá en tu boca. Vale. Espero que sí también te guste. Seguro que sí. Muchas gracias. Te comes el pastel del pan made. Guay. ¿Y lo que te has sonido? ¿Y qué piensas? Claro que no puedo preparar más. Se me ha hecho costumbre traer pasteles de prensa cuando visito a Stephen Lloyd. Su presencia parece depender bastante de ellos. Es que los pasteles de fresa están... O sea, la fresa, en general, tiene que ser mis favoritos. Adoro la fresa. Un postre espectacular. 10 gramos de azúcar, una flor de cirulo seca y conservada en sal. Hornear y cocinar son lo mismo que nutrir un universo. Hay que encontrar el calor, hay que planificar minuciosamente y no hay que entrar en pánico, pase lo que pase. Por Dios, como lo que sea. Pero... Asurrando a Dios, te cojo lo que tú quieras, muñeca. Literal. Por desgracia, hay demasiada gente en la estación espacial. El clamor roba de la mano de los postres, por cierto. Ah, bueno, por cierto. No pongo, ¿recuerdas de qué se trata mi investigación? ¿Algún triunfo más de vida? No, mi área de investigación son los cuentos sobre baños. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué he dicho esto? ¿Cuentos sobre baños? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿De qué estoy hablando? Ya veo que he ido tras tiempo. Te recuerdo, la próxima vez que suceda algo así, debes ocultar tu expresión hasta que hayas evaluado la situación. Si no, mostrarás debilidades que otros podrán ver. Ah, no me ataques ahora. Intentemos de nuevo. Ahora bien, tú. ¿Qué más quieres preguntar? ¿Qué quieres decir? Me pasaste delicioso. Quiero más. ¿Por qué no quiere decir lo que quiere decir? Tienes un apetito. Muy bien, te paso la receta. Vendemos un paseo. Un paseo es el más apropiado después de comer un postre. ¡Ah, que solo podía preguntarle una cosa! Vaya. Venga, más después se refiere a una calma envolvente, como la tierra de nadie que alguna necesite. ¿Qué me ha hecho esta señora? ¿Y por qué le dejaría hacerlo? No te pongo, ¿puedes imaginarte en un mundo simultáneamente sin vida? Creo que me lo estoy imaginando, en plan, me has drogado, señora. En plan... Qué fuerte, he oído que vendrá un pez burro, vamos a ver un modelo. Hasta allí se pueden ver las estrellas que se encuentran al límite del horizonte. ¡Qué hermoso el cielo estrellado! Vale. Si es su trayectoria celestial, la gran estrella turquesa ilumina un interminable mar blanco en el cielo y la tierra. ¿Por qué estamos yendo tan lento? ¿Qué más hay? Mi madre y yo navegamos por los glaciares en calma buscando señales de vida en ese mundo y nos topamos con muchos fenómenos extraños. Ah, gracias. Disculpa, parece que mis palabras te dejaron perpleja. Que los nervios no te ganen, no quiero hacerte daño. No te ofrezco habilidades lingüísticas, eso sería muy descortés. Solo hice un ajuste menor. ¿Qué has hecho? Hace unos días le hice saber alerta mi interés por ti. Mi intención es que sirvas como asistente. Basándonos en nuestras interacciones dentro del universo simulado, creo que cumples los requisitos. Me resulta difícil confiar en otras personas además de mí misma. Un solo error en una investigación puede generar problemas y hace que los asuntos se me vayan de las manos. Mood. Por eso agregué el elixir cierra bocas a este postre. No te hará daño, pero no podrás decir lo que realmente piensas al responder preguntas relacionadas conmigo. Ah, vaya. Tómalo como una protección. Preservarán mi investigación y tu seguridad personal. Una vez solucionados los problemas, te daré el antídoto. Gracias, supongo. También puedo recompensarte por ser asistente. Cumple tus deseos. O sea, no puedo hacer preguntas personales hacia ti.
Entonces no puedo preguntarme, no puedo preguntarte si sientes lo mismo que yo por ti, ya sabes, pero al mismo tiempo dices que cumplas todos mis deseos, por lo cual puedo pedirte, por favor, que correspondas mis sentimientos de una buena manera. Sí. Guay. ¿Problemas? Sí, problemas pasados en mis propias manos. Ay, no, ¿qué haces? Cuando llegué por primera vez a la estación espacial, tomé prestada la llama de fase de ERTA, un invento de la miembro número 19, Serkal. Esperaba que los resultados de otros miembros me iluminaran. Una oleada de creatividad me llevó a explorar el cultivo de la vida en la estación espacial. En mi imaginación, estas formas de vida serían una nueva clase y nacerían como genios. Planeaba ponerles el nombre de Lambda, miembro número 8 del ciclo de genios. ¿Qué sos? Literal. Es que literal. No sé qué salió mal, tienen su propia sensibilidad, pero no son genios en lo absoluto. Además, parece que mi enfoque de crianza y libertad resultó contraproducente. Hace unos días hubo una fuga en el laboratorio y algunas de las criaturas se dispersaron por toda la estación espacial. No quiero quedar tabasta sin involucrar en esto, así que espero que puedas ayudarme a recuperar a estas criaturas. Vale, aquí puedo preguntarle más cosas. Puedes intentar confiar en mí, ¿sabes? Confío en ti. Ah, ¿por qué no quieres que se enteren? Eso no tiene nada que ver con ellas. Además, cuanta más gente participe, más problemas habrá. Bien. Contesta rápido, me gusta. Muchas gracias. Los investigadores aún tratan a estas entidades como visitas. No quiero que sepan de mi presencia, para no pasar molestias indebidas. Te encomendaré algo. Una vez hayas capturado a las criaturas, busca un lugar adecuado para ellas. Los investigadores del Departamento de Ecología podrían saber que alguno y ofrecerte el asesoramiento adecuado. Guay. Vale, creo que iré dejando el stream en 10 minutillos o así. Tengo que dirigirme aquí, la zona principal. Sí, lo tengo completado, qué bien. Vamos a intentar quitarnos aquí. Voy a beber agua un poco, que no he bebido en todo el stream. Qué raro, un stream sin beber agua. Pero voy a ponerme el equipo de... a ver, vamos ya. Hola. ¿Qué? ¿Un lugar donde la estación espacial almacena resultados y experiencias peligrosas? ¿Por qué alguien querría saber eso? Espera, ¿alguien en Telvio y yo para intentar sacar información? No tengo intereses personales en la estación espacial. No tengo ningún conocimiento de ningún escondite especial. Y no he venido... No me he ido a chatarra vieja, tesoro raro, los objetos necesitados ni nada por el estilo. Ni siquiera te pregunté, bro. Bro, busqué en Google Maps y no encontré quien te preguntó. No oculto nada, tú ocultas algo, ¿qué quieres? No lo haré contigo si no me dices a qué viniste. Dice que hay problemas en la estación espacial, pero a mí me ha oído que tiene que cubrir los... Resolveré los problemas de la estación espacial. Realmente no puedo decir nada sobre ella. Eso. Tienes muy buenos contactos, si ya sabes. Las estaciones espaciales son un desastre, todos están agobiados, y ahora de la nada están apareciendo un montón de pequeñas criaturas. Si quieres solucionar el problema, visita la zona de almacenamiento, ahí lo entenderás. Gracias, bro. Zona de almacenamiento. Y hola. Hay un enemigo, vaya. No, esto es por aquí, ¿no? No. Yippee. Mucha gente. Aquí hay un coso. Investigar. Oye, adivina qué tengo en mis manos, droga. Por ahí dicen que esta es la versión degradada de la fórmula de cultivo de vida de Roald May. Dice, 10 quilates de ingenio, 1 tonelada de práctica, 30 partículas de sistema final y 0 de gracia. Y los gotas de licor venenoso de la señora Yukintu, no sé. Se dice una vez creó una silla perlante. No era inteligente, pero tenía una lengua afilada. De esa manera solo como leña. ¿Puedes creerlo? Vamos a intentarlo, ¿sí? Primero. Debemos elegir los ingredientes. Una pasión encendida como la que siento por Roald May. hay que dar algunas otras cosas buenas, pero no te excedas.
Como, esto es como las supernenas, en plan el coeficiente intelectual, porque tengo un IQ mayor al promedio. Pero tengo un IQ mayor. Nada, terrible. Y ahora mezclamos. Espera, la beta dice que Roland Meyer tiene diferentes expresiones cuando no entra la vida. Roland Meyer dice: la cohesión de la boca de Roland Meyer se contrae. Roland Meyer reprime sus emociones. Vaya, he hecho un vistazo a lo que vas a desarrollar. Ha resolvido una criatura de salsa de salsa mantelante. ¿Por qué es un...? ¿Es un gato o qué? ¡Ay, qué cosa más mona! Me encanta. Comprueba el lugar de los disturbios. Ah, se tiene que hablar con estos pibes. Trata de que eso fundido es la mejor. Sin perspectivas, conectativos, asustados y ánimo positivo influyó en todos. ¿Cuál es nuestro eslogan? 1. Deja de quejarte, cambia de actitud y deja de tener el flujo de energía negativa con una decisión de la carta de queso fundido. 2. Empodérate, aumenta tu capacidad de acción y camina por la vía de la absoluta condición del tarta de queso fundido. Nuestro credo, tarta de queso fundido es la mejor. ¿Quién es tarta de queso fundido? Yo solo conozco a tarta de fresa. ¡Oh cielos! ¿No lo sabes? Es la fan número 1 del señorito Roald May. Así lo predica, y nos ofrece su amor y expresa la admiración y afecto por la señorita Roald May. Que de los seguidores de Tornillo. Te contaré algo. Los seguidores de Tornillo son muy lógicos, pero solo esperan la llegada de la aristocracia mecánica. Ya que te interesa tanto, te diré cómo conseguir una audiencia con la adorable tarta de queso fundido. Necesitas trabajar duro para conseguirlo. Tienes que pagar corazones en todos los sitios donde hayas estado Roald May. Si eres suficientemente sincero, la adorable tarta de queso fundido aparecerá. Ah, guay. Realiza un misterioso ritual de... Pinta grafitis al tomar el terminado dependiendo de los fines requisitos. Haz clic para cambiar de tipos de grafitis. Haz clic en el botón de estrés para quitar los grafitis. Ah, pues puedo... Puedo poner a lo corazón rojo bonito, corazón azul Undertale. Ah, yo qué sé, yo creo. Pinta tantos me gusta como puedas por donde vaya Roland May. Ok. Voy a pintar uno aquí. Es que la cosa es no sé dónde chuchas, tengo que... Tengo que poner 8... Ah, tengo que ponerlo aquí, vale. Y hola. Ah, ya está. Adoro este gatito, me encanta. Bueno, pues ya he hecho el coso este de graffiti, pero no sé qué más tengo que poner, en plan... Hay otra zona por aquí en la que tengo que poner un graffiti o algo. ¿Qué sé? Sans Undertale going to my eyes. Ahora. Ah, ¿qué es esa cosa y por qué es tan bonita? Hola, otro y todo. La misión, qué guay. Españoles en la Ecuador y ay, muchas thank yous. Pero mira qué cosa más mona. Y también me he brido de vuelta. Aunque, vale, creo que voy a terminar esto y terminar el stream porque. Entonces, esto es una cosa muy mona. Parece un algo sacado de Sanrio, literalmente. ¿Es la criatura que hizo Roland May? ¡Guau, guau, guau! Es Pom Pom Purín. Un vestidor aparece de la nada junto a ti. Guay. Es un honor conocer al honorable teatro del queso fundido. ¿Por qué no te mueves? Bueno, ¿entiendes lo que dice? No te preocupes. Para situaciones como esta, hemos inventado una baliza sinestésica especial. Activa la baliza sinestésica. ¡Jajaja! ¡Soy un genio entre los genios! Ha usado mi voz. Desactivar inmediatamente la varita. Guau. Eso fue muy arriesgado. Ronroneo. Ay, qué cosa. Carta de queso fundido dice: la señorita Roland May por fin reconoció mi ingenio. Ronroneo. Carta de queso fundido dice: la señorita Roland May no me considera una obra maestra. Ronroneo.
Desde que se movió, dice, la señorita Remey no me considera una forma de vida que cumple con los requisitos. Debo esforzarme más. Oh, una tarde que es fundido bastante entusiasta. Ronroneo. Tiene una especie de apego por su creadora. Para el mundo eres solo una persona, pero para mí eres el mundo entero. Ah, señorita Ronmei. ¿No tienes nada que decirle a Tarta que es fundido? Al menos deberías decir que te gustaría seguirla. No querrás que te confunda con un agente de pasta cenicienta, ¿verdad? ¿Y tú estás feliz? Sigo a Tarta que es fundido. Me gusta la pasta cenicienta. Es imposible que le guste a Ronmei. Sigo a Tarta que es fundido. Bien, tienes un gusto estupendo. Gracias. Verás, la honorable tarta de queso fundido siempre está peleando con pasta cenicienta por cuestiones de sabor. Tarta de queso fundido cree firmemente que la vida de las personas debe ser optimista. Ambos esperan no tener el reconocimiento del señorito Ramey por eso se esfuerzan tanto. Ah, vaya. Comienzo Ramey a partir por los inicios. Te ves a llamar la honorable tarta de queso fundido. Es realmente desconcentrarte. Pese a las nobles cualidades de carta de queso fundido, ¿por qué la señorita Ramey no la reconoce? Está claro que anhela su amor. ¿Pero qué es amor? ¿Amor de un creador por su creación? ¿Amor familiar? Eso no se va bien. ¿Amor romántico? Desde luego que no. No lo sé. Espera que entienda el amor. Es como pedirme que haga un mapa de los confines del universo. Recuerda que mientras el amor sea tu brújula, vas por buen camino. Y en las sabias palabras de la honorable tarta que es fundido, el amor hay que gritarlo a los cuatro vientos. ¿Puedo hablar de contarte que es fundido? Eso depende de lo que diga yo que sí. La honorable tarta de queso fundido cedió. ¿Puedo hablar con tarta de queso fundido? Madre mía. Ah, un mensaje. Guay, una foto. ¿Puedes poner a esos monstruitos aquí? ¿Lo dices en serio? Este es un paso unidireccional. El otro extremo está conectado a la zona de almacenamiento. Es bastante seguro. Gracias. Pues bueno, yo creo que iré dejando el stream por aquí. Tengo muchos corazones de Sansa del Tay por aquí. Así que, bueno. Creo que lo voy a ir dejando ya. Llevamos ya un buen tiempo de stream. Tengo que irme a la camita a dormir. Así que, eso. Ay, que voy a ver que se ha ido Joan. Hola. Hola, perdón por haber tenido el chat antes. Ay. Bueno, voy a ver si hay alguien haciendo stream ahora y si le hacemos raid. A ver. Ah, vale, no hay nadie ahora haciendo stream, perdón. Bueno, después de ser muy gays, en verdad, creo que podemos ir dejando el stream ya. Es tardecito, van a ser las 10 y cuarto ahora. Así que voy a dejar ya por aquí. Muchas gracias por pasaros al stream. Mañana no hay stream, pero tenemos otra vez otro stream el sábado. Así que, chayito, muchas thank yous por los corazones. Pero tenemos otra vez otro stream el sábado a las 7 de la tarde en la española. Y no me acuerdo qué tenemos el sábado. Voy a mirar. Chipi, chipi, chapa, chapa, dubi, dubi, da. Vale, estaremos dibujando el stream el sábado a uno de los Moonies. Está el sorteo en Twitter puesto, así que yipi. Pero en fin, vamos a ir dejándolo por aquí. Muchas thank yous por pasaros. Stay Moony, gente. Buenas noches.